Muy buenos días a todos y a todas. No sé quién vaya a intervir en esta moción por parte del Partido Popular. Sería bom que fuese a señora Paula Prado, porque seguro que podría arrojar moita luz sobre cómo es posible convivir con 10 de 13 imputados y no se da cuenta. Por lo tanto, sería bom que interviese para darnos un poco de luz sobre estas cuestiones. Estaría bien también que la moción pudiese incluir que a señora Paula Prada comparecerse ante la Comisión de Corrupción para explicar estas cuestiones, porque, desde luego, algunos no son muy difíciles de entender. Miren, el Partido Popular se molestaba mucho cuando desde las tribunas de AGE se les comparaba con la familia, con la mafia. Yo creo que no tienen que molestarse tanto, porque miren cómo define el Real Diccionario de la Academia Galega a mafia: grupo de personas que protege sus intereses utilizando medios ilícitos o inmorales. Está claro que algunos son ilícitos, pero desde luego son casi todos inmorales. Por lo tanto, se puede encadrar perfectamente actividades en cuanto a contabilidad de vea financiación del Partido Popular dentro de esta descripción de mafia. Pero hay más similitudes. A mafia, cuando quería asesinar a alguien, decía aquello de que parezca un accidente. O Partido Popular, cuando ejecuta un austericidio desde allí donde gobierna, di aquello que parezca una reforma estructural inevitable. Por lo tanto, a sus mañas son muy parecidas. Y a sinopse de esa película mafiosa podría ser esa sinopse que empieza de aquella forma que dice un ático, un yate de un narcotraficante, una familia que presiona, blesa, una conta en B, un tesorero en prisión, en definitiva, todo culpa de herdanza recibida. Pero el problema es que no es una sinopse de una película, es la realidad, es la situación en la que tengo el Partido Popular a sus contas y sobre todo los juzgados. Y no son cuestiones que plantee Alternativa Galega, ni el Partido Socialista, ni tan siquiera BNG. Son cuestiones que están siendo tratadas en los juzgados y que en los papeles de los juzgados aparecen reconocidas cosas muy graves. Se dice en los papeles de los juzgados que a continuidad del PP Galego aparecen ingresos en 2006 de empresas que, como Copasa, ingresaban 380.000 euros, Tojeiro 60.000, o Grupo Campo 200.000, Cortizo 222.000, y que evidentemente, salvo que estos sean tambos samaritanos que regalen cartos por regalar, las personas, cuando otorgan cantidades importantes como 380.000 euros, yo me imagino que será por algo o a cambio de algo. ¿Qué casualidad es que todas estas empresas que aparecen en estas cantidades de la contabilidad de B del Partido Popular son las mismas que después contratan con las administraciones donde gobierna el Partido Popular? Y mientras no acabemos con esa lacra, todos pensaremos que estamos ante una trama de financiación irregular y, por tanto, para acabar con esa lacra, primero tienen que expulsar de su partido a los que están detrás de esas cuestiones. Y, en segundo lugar, ser transparentes y poner encima de la mesa los contratos y toda la información. Ustedes practican aquello de la inundación selectiva, porque es muy difícil controlar a agua en una inundación, y el Partido Popular es capaz de controlar a agua para que se inunden y se fastidien solamente aquellos documentos que tienen que ver con Barceló Dorado. Me gustaría que ustedes nos desen una explicación de cómo es posible las inundaciones selectivas y cómo en este país se puede, por ejemplo, perder los contratos de Barceló Dorado en una inundación y se acaban destruyendo los discos duros de los ordenadores donde aparecen estos datos de contabilidad. Esas son las mañas del Partido Popular. Pero si ustedes no quieren que la ciudadanía pense que estamos ante una trama de corrupción y, por lo tanto, ante una organización de corruptos, que yo no creo que sea así en su totalidad, pero aparece, parece que son organizaciones pensadas para delinquir, pasa un poco como con la Casa Real. Yo soy a mayor dos ilusos que piensa que Oxenro do Rey no era un delincuente. Son ilusos, y hasta creo que sí, creo que era un tipo que se llevaba lo malo. Pero que llegó a Casa Real, digo, ¿qué había dicho? Pues yo también, pues yo también. Y por lo tanto, yo creo que el Partido Popular se puede dar algo de esa situación. Que no creo que todos ustedes sean presuntos corruptos, no lo creo. Pero es cierto que cuando uno llega, pues fallo que ve. Y eso es una situación peligrosa para este país y sobre todo cuando estamos hablando de un partido que gobierna. Y digo que ustedes tienen que ser transparentes y coger el toro por los cornos, a mí no me gustan los toros, pero en este caso la expresión es muy acaída, para poner encima de la mesa a su realidad. Sean honestos con la ciudadanía. Expliquen si es verdad o que se dice en esos papeles. Y donde se dice, por ejemplo, que en marzo de 2010 recibí de Pontevedra, es decir, yo, independientemente de lo que se tiene dicho, seguí ejerciendo hasta marzo del 2010.
Y en el 2010 recibí 50.000 euros de Pontevedra, que evidentemente entregué. Se dice también, las aportaciones de una serie de empresas son concretamente 2.600.000, todas ellas vinculadas a Galicia. O también se dice en esa documentación del juzgado. Luego hay un montón de transferencias que ponen el PP de Galicia y que, si no recuerdo mal, son de 10 millones de pesetas. Son cantidades que se entregaban de Galicia y que normalmente, seguro, tienen una contrapartida. Deberían de explicar esto. Deberían de explicar cómo o encarcelado de estas cosas y el señor Crespo las corrobora. Deberían de explicarlo y debería explicarlo, igual que a señora Paula Prado convivió con personas imputadas no Concello de Santiago, hai outra vicevocera do Partido Popular que conviviu nunha sexta hora con o señor Crespo e, polo tanto, chegou á política de man do señor Crespo e nos pode dar moita claridade e moita luz sobre esta realidade. E todo é tan grave que o señor juez, o señor Ruz, dice que se pode confirmar a nivel indiciario unha certa corrente financeira de cobres e pagos continuo no tempo a marxe da contabilidade remitida polo Partido Popular ao Tribunal de Contas. Estamos, por tanto, ante papéis judiciais que parecen evidenciar que existe unha financiación ilegal do Partido Popular. E se xa é fraude electoral que o Partido Popular goberne con un programa de goberno que non era o seu programa electoral, moito máis fraude electoral e, por tanto, exigiría a dimisión inmediata de todos os que están nese fraude electoral é que chegaran as eleccións en base a campañas electorais financiadas de forma irregular, en base a dopaxe electoral. A dopaxe electoral é esa que te permite facer macroconcertos con diñeiro público ou con diñeiro de sobres B. Pero tamén deberían de decir vostedes, porque aquí hai xente que, según eles, levan pouco tempo no Partido Popular. O presidente dixo aquí moitas veces que eu levo pouco tempo no Partido Popular, non sei que pasaba disso. Pero hai outros que eu vexo por aquí, que pola súa idade e os seus cargos anteriores do Partido Popular, evidentemente levan anos no Partido Popular. E verían de subir un por un a esta tribuna a decir si coñecen alguén do Partido Popular que recibía sobresueldos. Porque nunha cadena de televisión non fai moito, un responsable máximo das finanzas do Partido Popular en Galicia durante moito tempo dixo que entregaba sobres de sobresueldos a xente de Galicia. E de verdade, que os 40 e tantos deputados que ten o Partido Popular hoxe na Cámara descoñece a quen se entregaban estes sobresueldos. Ou é que para ser deputados hai que estar caladiños e decir que non sabemos nada? Esa é a contrapartida da vosa acta de deputado, que para conservarla e que, polo tanto, podedes continuar, tedes que ser, digamos que, absolutamente transparentes e decir que non sabedes nada. A mí me gustaría que os responsables do Partido Popular na Coruña que están nesta Cámara, os responsables do Partido Popular de Lugo que están nesta Cámara, os responsables de Pontevedra que conviviron con toda esta trama suposta que aparece nos papéis de xulgado, nos digan si eles tamén recibiron sobresueldos. E máis, é posible que algún de vos siga recibindo sobresueldos? É posible que eses grandes actos que facedes sigan sendo a través de financiación irregular? Eu pregunto, por exemplo, digo porque nós non soemos facelo, nós non soemos reservar un pabellón público para facer unha cena de Nadal con militantes, que eso costa pasta, costa pasta, e resulta que ademais eso se fai a precio casi gratuito para os militantes. Pois sería bo que por transparencia puxedes de mesa as facturas e que nas pagou. Digo, non vai a ser que nos levemos a sorpresa que resulta que estas cousas siguen pasando. Pero bueno, é normal que o Partido Popular non explique a situación, porque o Partido Popular ten un presidente en Galicia, un presidente da Xunta, que non recorda aos seus amigos. E iso é feo. Non recordar aos teus amigos é feo, moi feo. Lo digo, porque cando un amigo ten dificultades hai que axudar. Ao mellor, non o recordas porque, neste caso, o amigo era mellor que o actual presidente. Mais nada, moitas gracias.